Táctico de Timoteo Brigual. ¿Cuál será? El arquero será otra vez Noce, la defensa con Sanguinetti, Cufré, Ariel Pereira y el uruguayo Adinolfi. En la mitad de la cancha, por Marcelo Gómez, juega Guillermo Larrosa. Por la derecha, Darío Cavallo. Por la izquierda, Gustavo Dueña. De enganche, Mesera. Adelante, Claudio Enría y Facundo Saba, el equipo de Timoteo. River sin Pablito Aimar, sin Pitó Sequeira en la lucha por el campeonato en La Plata. Ya están jugando Gimnasia y Esgrima La Plata y River. Cavallo se la estaba tocando a Meserita. Viene rechazando Yepes. Dueña. La venía bajando Sarabia. La juega el Chino García. Empieza a moverse el Chapulín Cardetti. Jugando Cardetti. Está esperando el Pipa Gancedo. Hernán, dale. ¿Qué vas a hacer? La cambió para Gancedo. Acá aparece Gancedo. Está esperando Gimnasia. Ya venía el pelotazo largo sobre la derecha para Hernán. Tocaba Hernán. La viene recuperando Cavallo. Traba Gancedo. Gancedo de media vuelta. No sé qué la va a dejar salir. Sacará Gimnasia. Para sacar el arquero de Gimnasia, ya viene el pelotazo de Noce, se prepara Saba, ganaba Saba, viene arriba sobre el Chino García, venía devolviendo Sarabia, Hernán Díaz, otra vez Sarabia, empieza a pedirle al burrito Ortega, viene para Ortega, a la marca va Dueña, enganchó el burrito, empieza a movilizarse Saviola, empieza a mostrarse Cardetti, cambiando sobre la derecha, amagando Hernán Díaz. Tocaba para Cardetti, otra vez para el burrito, viene para Gancedo, toca y toca River en el arranque, otra vez Ortega que la va a meter en el área, allí va Saviola, Saviola que no puede. La iniciativa en el comienzo del partido desde River. Termina recuperando posición Franco que se había mandado. Claudio Enría, amagando frente al Pipa Gancedo, que viene dejando la pelota Sanguinetti. Ya levantó el topo, peinaba Mesera, le va a caer a Trotta, viene para Yepes, amago Yepes, de casualidad te salió Colombia. ¿Qué te pasa? Sacate las rueditas, pasó el colombiano, no podía Cavallo, tampoco Mesera, ya vino el toque para Garcés, de primera para Ortega, de primera para Saviola, aparece Dueña para levantar esa pelota, Dueña para ganar, Cavallo que completa, Mesera que la baja, otra vez Cavallo, va a venir Gimnasia con Sanguinetti, salió limpiamente ahora el equipo de Timoteo, viene para Mesera, va a encarar Mesera frente a la marca del Chino, allí está Garcés marcando, el freno de Mesera. Tendrá que tocarla, abriendo muy bien para Dueña. Y si le pegas al arco, que a mí me gusta, Dueña va para Saba. Este sí le va a pegar. ¡Saba! ¡El Tito Bonano dominando! Ha llegado Gimnasia, Alejandro. La primera aparición de Saba por la izquierda. Se juntó con el otro zurdo del equipo, con Dueña. Hernán Díaz para su compadre. Aquí está el burrito Ortega. Se mueven permanentemente, cambiando de posición Saviola y Cardetti. ¡Ay, conejito! No podía el topo Sanguinetti, se apura Cavallo, llega ante Franco. El pibe Franco que la viene dejando para Saviolita. Amaga Saviola, que esta tarde no tiene a Pablito Aimar, pero tiene a Gancedo y por eso toca. Y ahora Ortega, está Hernán Díaz esperando, le va a pegar Ortega al arco. ¡Ortega! Como te conozco, burrito, ¿eh? Ahora ha llegado River.
Primero vemos el pase de Dueña para Saba, la llegada de Saba. Allí vendrá el zurdazo y la tajada de Bonano. Y después la aparición de Ortega, la gambeta sobre Cavallo. No puede la rosa, el tiro de Ortega alto. Otra vez, fíjate cómo se acomoda Ortega, tiene espacio para pegarle al arco, se eleva el remate final, ¿eh? Buen anticipo de Ortega, le ganó la posición a la rosa. Se la deja Gancedo, amaga Gancedo por acá o por allá. No puede Cavallo, la pisó bien para Ortega. La pone larga para Cardetti, salió la balaria. Y está llegando también Gancedo. A ver qué va a hacer Chapulín. El centro de Cardetti, Gancedo que no podía. Y Dueña que la mete en el tiro de esquina. Si pasaba atrás, sabe quién estaba, no Hernancito. Gancedo lo mandó a Sarabia a cabecear. Está esperando Yepes también Sarabia, ganando el Colorado Saba. Otra vez va a venir el centro de Cardetti, prepara su brazo Cardetti. Y no había posición adelantada, mira si la tocaba. Eso le reclamaba Cufré al árbitro porque terminaba habilitando a todos Pereira en esta jugada. Por aquí aparece la rosa. En la derecha está esperando Enría. Quiero ver dónde está Saba. Lo van a buscar a Claudio. Va Enría, encaró Enría, pasó Enría. Le ganó la posición a Yepes. El centro para Mesera y me gusta, y me gusta, y me gusta el centro de Mesera. Está Enría, Enría que la baja. ¡Saba! ¡La saca Trota! ¿Qué cobró? Falta de Saba. Tiro libre para arriba. Sí, yo comparto la decisión de Sequeira. Esa es la sensación que me da. Enría se mete y Yepes se cuida de no tocarlo porque si no era penal. Gana la posición Enría, quiere mandarse la Saba pero le sale larga. Por el otro lado va a aparecer Mesera y Mesera volverá a meter un centro sobre el área. Allí viene el centro, Enría la va a cabecear al medio y Saba sobre el jugador Yepes con el brazo izquierdo comete la infracción. Hasta aquí lo de Sequeira, correcto. Bien. Sin problemas. Gancedo. Lo dejó muy bien fuera de acción a Cavallo. Sigue el Pipa Gancedo, tampoco podía Mesera. Lo enfrentaba la Rosa, la viene cambiando. Acá aparece Hernán Díaz. Parece que el partido se está armando. Saviola en el mano a mano con Adinolfi. Todavía no ha hecho prácticamente nada el conejito. Quiere escapar Saviola, no puede. Gana bien el uruguayo. Saviola que lucha. Adinolfi que no lo deja. Sigue Saviola. Alguien que se la acerque para la descarga, muchachos. Sigue el conejito, se nos ingenió bien. Está esperando Ortega. ¡No, se está colgando! Se mandó una tajada de esas difíciles, ¿no? Porque la descolgó allá arriba. No llegaba ni con el plumero. Muy bien. Aparecía para sacar Garcés, que está la marca de Mesera. Gancedo, Cardetti. Ganó la Rosa, le quedó a Sanguinetti, quedó lesionado Cavallo. Acaba Sanguinetti. Le ganó muy bien Ortega, lo cuerpió y le ganó. Le reprocha ahora a Sanguinetti, le pedía la falta. Viene el pelotazo para Hernández. Falta de Hernández para tarjeta. Muy fuerte sobre Adinolfi, Hernán. El primer amonestado de River, entonces Hernán Díaz con el número 3. Muy a destiempo. Digamos que no tiene mucho que reclamar, ¿no? Hernán Díaz en esta jugada. Llegó tarde, simplemente Adinolfi le ganó en velocidad y lo tocó, nada más. Allí va. Le toca mal. Esta vez, clarita. Aquí está Roberto. La cambió para el Pipa Gancedo. Juega por abajo Gancedo, bien para Cardetti. Falta de Sanguinetti. Abajo. Le van a molestar al topo por protestar, más que nada. Sí, amarilla para el 4 de Gimnasia. El primero del equipo de Timoteo. Es la cuarta amarilla de Sanguinetti en el campeonato. Qué buena gambeta de Saviola para sacárselo de encima recién a la Rosa. Juega Saviola para Gancedo, la va a dominar Gancedo. Viene para Cardetti, es gol de Cardetti, es gol de Cardetti, Cardetti gol. En el bosque, aquí en La Plata, River, le está ganando a Gimnasia 1-0.
Decíamos que estaba jugando bien Cardetti. Cuando parte el pase parece estar habilitado por Pereira, uno de los zagueros de Gimnasia. Cardetti supera la salida de Noce. Este es el pase de Gancedo. A las espaldas de Sanguinetti. Ahí llega Cardetti. La captura con zurda y define con la derecha. La pelota entra junto al palo. Insisto, una jugada para analizar después con tiempo, pero da toda la sensación de que estaba habilitado Cardetti. Acaba Dinolfi, es un centro, Dinolfi, Bonanno, para sacarla Dinolfi de nuevo. No está Bonanno en el arco, si está Trota. Penal cobró. Quiero verla, Me parece que de Hernán Díaz. Mirá el Tolo Gallego cómo se ríe, porque ni él la vio tampoco. A ver. Está diciendo que agarra a un jugador de River, Sequeira. El gesto que hace es de que alguien agarra. Me parece que es Hernán Díaz a Enría. Bueno, vamos a observar. Yo no veo nada. Esperá, ahora hay que ver. Allá al fondo lo tiene agarrado. Es Hernán Díaz con Enría. Sí, señor, perfecto. Adivinó, ganó la licuadora. Yo, la verdad, disculpe, Fabri. Está bien. Estaban agarrando los dos, puede ser. Bueno, Sequeira lo vio. Otra polémica más, ¿no? Sí. Iván. Y es el cuarto penal que le cobran en contra a River en este campeonato. Los otros tres fueron convertidos. Y es el séptimo penal que tiene Ariel Pereira para patear. Ejecutó seis, los metió todos. El cuarto penal consecutivo, un penal por fecha. 8 goles Pereira en este campeonato. Va por el noveno entonces, va Pereira. La va a cruzar para asegurar al palo izquierdo de Bonanno. Zurdo, la vas a cruzar. Va Pereira por el empate. Está ganando River 1-0 en la agonía del primer tiempo. Va a llegar Pereira. El pata Pereira. La vas a cruzar Pereira. Le rompiste el arco al medio. Gimnasia River está en 1-1. Ariel Pereira, su noveno gol en el campeonato. Nos pasaremos un buen rato discutiendo si fue o no infracción, si Hernán Díaz lo tomó o no en Ría. Pereira recibió la bendición de ejecutar el penal, como siempre sucede, y convirtió su séptimo penal consecutivo. Le pegó fuerte de zurda. Bonanno eligió el palo derecho en su amague, después se tiró hacia la izquierda y Pereira facturó una vez. Vamos a ver la posición de Cardetti una vez más. No, está habilitando Ariel Pereira. Efectivamente, acá nos sacamos la duda ya. No quedan dudas. Trota, Garcés, Franco, señoras y señores, no hay más tiempo. El señor Oscar Sequeira anuncia que aquí en La Plata ha finalizado este pobre primer tiempo. Están igualando Gimnasia y River 1-1, Cardetti. 1-1, Cardetti. Cardetti que se la toca a Saviola. Ya están jugando el segundo tiempo en La Plata. Gimnasia 1, River 1. Cambios en Gimnasia, Martínez. No hay para este segundo tiempo. Recordemos, un solo amonestado en el equipo de Timoteo, el 4, Sanguinetti. En River, Germi. En River tampoco hay modificaciones. El único que vio la tarjeta amarilla es Hernán Díaz. Muy amable, Pavlovsky. De nada. MM ya lo vio Dueña por la izquierda. Acelera Mesera, lo tiene a Dueña para tocar. Sigue Meserita, viene para Dueña. La perdió Dueña ante la presencia de Sarabi, cometió infracción y los dos quedaron lesionados. Pero claro, Mesera venía a toda velocidad. Se la dio a Dueña y Dueña tardó un siglo y medio en dominar esa pelota. Y cuando la quiso puntear, se interpuso la pierna de Sarabia. Y quedó dolorido el defensor paraguayo. Y ahí pimba. Sí, pimba. Pumba, depende, ¿no? Ya metió el zurdazo largo para que llegue Ariel Pereira, para que la deje para Cardetti. Tocó para Saviola, otra vez para Cardetti. Va Cardetti para el segundo. Míralo a Saviola, míralo a Ortega. Cardetti. ¡No! ¡Terminante! ¡Espectacular! Evitando el segundo de River. Perdieron una pelota en su media cancha los defensores de Gimnasia.
y llegó la réplica rapidísima de River. Trota que viene dominando. Está increciendo el partido, ¿no? Me da la impresión que se está armando cada vez más. Por suerte, estamos llegando a los 10 y la rosa que devuelve. Enrique está en posición fuera de juego. Para mí está en posición fuera de juego. Acá está Enría, clarita. Protesta Gallego. Sigue Enría, se acomoda Enría, metió el centro para Saba. La viene sacando Yepes, sigue protestando al asistente. Sanguinetti. Llegaba para robar esa pelota muy bien y jugar ahora. Es la tercera vez ya en los últimos minutos que Ortega roba una pelota en función defensiva. Cancelo, la cambia para Hernán Díaz. Con Cardetti que está con mucha movilidad. Llegaba la rosa, le pellizcó la pelota, traba Dinolfi que quedó lesionado con Cardetti. Epa, epa, no habrá sido nada, ¿no? Le recrimina a Cavallo Cardetti. Muy fuerte abajo, lo van a molestar al colombiano y bien amonestado. Y llega a la quinta y de esta manera se pierde el próximo partido frente a Newell's. ¿Yepes no tiene que viajar a Colombia? Aquí sí. Está la infracción. Dueña buscando la Enría, la viene bajando Enría. Penal, penal, lo tocó Sarabi, fue penal. Se lo llevó puesto el paraguayo. No dudó Sequeira. No, no te rías, que esta vez sí fue, ¿eh? El pelotazo era para Enría. Allí va Enría que observa dónde va la pelota y daría la sensación de que Sarabia lo toca desde atrás. A ver otra vez. ¡Oh! Me parece que junta las piernas Enría y se tira también. Otra vez Pereira. Bueno, ¿qué vas a elegir ahora? Le pegaste al medio en el anterior. A ver, Ariel. La vas a cruzar al palo izquierdo. Otra vez vas a repetir al medio. Fuerte y al medio. Acaba Ariel Pereira por el segundo. Pereira. Ocho penales para Pereira, todos adentro. El zurdazo lo dejó parado a Bonanno, que no pudo realmente hacer nada. La pelota fue a la izquierda del arquero, fíjese. Bonanno moviéndose, tratando de intuir hacia dónde va a ir el remate. Pereira le pega fuerte al costado izquierdo del arco y celebra Gimnasia con dos penales ganándole arriba. Primera modificación, no lo veía bien Gallego Franco, un poco nervioso, por eso lo retira. Pone a D'Alessandro en su lugar con el número 28. Sarabia, que vaya a jugar como lateral por la izquierda. Y Hernán Díaz por la derecha, Gancedo de 8. Bueno, ya se hizo el cambio a los 19. D'Alessandro se tiene que quedar en la mitad de la cancha, mira. Cardetti para meter el centro. Sacaba el Colorado Saba que estaba defendiendo. Todo Gimnasia se defiende, menos Enría. Le cayó la pelota a Cardetti. Otro centro, va, va, trota. ¿Se veía la pelota? Sí. Llega el jugador de River y termina entrando por el segundo palo. Se va a ir el número 7, entonces va a ingresar el número 21, Pedro Troglio, el jugador con más experiencia que tiene en el plantel, Carlos Timoteo Griwol. Ya está Troglio con el 21 en la cancha. Acá está trabando García. Abajo va, lo van a amonestar o lo van a echar a la rosa. Sí, señor, roja para el jugador de Gimnasia. Sí, señor. Roja derecha para la rosa. Cuando se pare el grillo va a haber la roja por parte de Sequeira. Ahí está, expulsado el 14 en el equipo de Timoteo, que no comparte la decisión del árbitro. Vamos a intentar observar. Bueno, va fuerte abajo el jugador de Gimnasia sobre Garcés. Pero no es para expulsión. Pero, no, es cierto. Va no, así no, me costado, da, va. No me da la sensación. No va con los pies para adelante, por favor. ¿Va el cambio? Sí, va el cambio. Va a ingresar Nelson Cuevas. Se va a retirar el número 14, Pedro Sarabia. No sé ya cuál número tenía Sarabia, porque si se miró el pantalón. Hace el 14, bueno, salgo. Lo tiene cerquita Gancedo, prefiere amagar Ortega, escapando a la marca de Cavallo. Otro giro más, otro freno más de Ortega, otro enganche más de Ortega. Pero se equivoca en la entrega. Saba, Troglio, pasó Troglio, no pudo Garcés, sigue Troglio. ¡Oh! Lo tiene que echar. Estamos en
amonestado, García? No, no. Ah, está bien. Tarjeta amarilla, correcto. Dice que estaba amonestado, no dije nada. Ahora sí, está amonestado. La había hecho bien Troglio porque amagó el pase hacia Mesera y encaró recto hacia el arco. Por eso Garcelo derribó desde atrás. Mirá que hay una desinteligencia con el juez. Me parece que alguien tiene anotado algo. Sí, bueno, ahí lo están llamando Darío García a Sequeira para corroborar esto mismo que decís vos, Alejandro. Porque los amonestados de River son Díaz, Cardetti, Yepes y Garcés. Exactamente, son cuatro. Garcés no estaba amonestado, seguro, chicos. Era Yepes, ¿no? No, yo no lo tengo amonestado. Era Yepes, ¿no? Seguro, chicos, con la roja. Sí, sí, señor, va con la roja en la mano. No cobraron, ¿vieron? No penales, ¿qué lo quieren robar? A ver, ¿sabés quién tenía anotado a Garcés? Darío García, el juez de línea. García amonestado estaba. ¿Pero cuándo lo había amonestado a Garcés? Esto es lo que no se entiende. Yo no lo tenía, ahí tampoco. Por eso pregunté. Mira que aquí arriba también le damos el registro prestigioso de los amonestados y los expulsados. Vale, ¿sabes cuándo me parece que se confundió con la de Yepes? En lugar de Yepes me parece que lo tiene Garcés, porque estaban muy juntos cuando la buscó el número 6 en el primer tiempo. ¡No tiene amarilla! No tiene amarilla, es Yepes el que tiene amarilla. ¿Está confundido, señor? Está confundido, sí, señor. Un papelón, ¿no? Un bochorno. Bueno, déjame contarte que va a haber otro cambio en el equipo de Timoteo. Se va Mariano Mesera, el número 10. Va a ingresar el número 20. Hernán Raúl Ocampos, 20 años, 1,93 m. Va Dinolfi. Todo el mundo ya estaba quitando el tercero. Anuncia que es tiro de esquina para Gimnasia. Qué pelotazo metió el uruguayo, ¿no? De zurda, bien Bonano. Se abrió la barrera, eso es lo que dice Bonano. La pelota pasa por el medio de la barrera. Responde muy bien el arquero de la selección. Cuevas. Aparece Ortega primero. Acá está Orteguita. Viene para Cancelo. La pone adentro para Cuevas. Quiere girar Cuevas. Se tiró Cuevas, me dio la impresión. Hubo un toque de Saba, entiende Sequeira. ¿Lo van a molestar al Colorado? Sí, señor. Amarilla para el número 9 y capitán de Gimnasia. Cuarta del Colorado Saba en el campeonato. Le quedó D'Alessandro. Es muy zurdo D'Alessandro. Le va a costar. La perdió con Adinolfi. Pasó el uruguayo Adinolfi. La cambió muy bien para Troglio. Va Pedrito. Animate y pegale. Pedrito Troglio. Gente se rompe las manos aplaudiendo a Dinolfi, que voló después del toque de Ortega, y a Troglio, que sacó ese remate de derecha, la pelota se fue cerca. Acá está, 4 minutos se van a jugar. Bonano que hace el saque de costado. Gancedo que viene recibiendo. La ponía para Trota, sacó Pereira, está jugado River. Viene la contra, recibiendo y pasando el ataque Ocampos. Está esperando muy solo Cavallo. Va a liquidar el partido Gimnasia, lo tiene Cavallo, Cavallo. ¡Bonano! ¡El Tito Bonano! En brillante atajada evitando el tercero de Gimnasia. Cavallo todavía no ha hecho goles en primera, que quede claro, en 98 partidos. Dramático final, emotivo final. Se juega River por el empate y queda expuesto para la contra. La tiene Ortega, amagando con Adinolfi, metió el centro Ortega, le va a caer a Cuevas, se acomoda a Cuevas, busca el perfil para pegarle, sigue Cuevas, si lo tocaban era penal, salió la gol. La pelota va hacia atrás, la tiene Saviola y antes de que salga el último defensor, clava un bombazo, pero un bombazo impresionante. Nada puede hacer Noce, absolutamente nada. Todo el mérito para Saviola, todo lo que no había hecho en el partido, lo juntó en este gol. Impresionante. Pereira, Saba que la viene bajando, parecía falta de D'Alessandro, se conforma River. Cufré que la tira larga, no llegaba a esa pelota, la iba a buscar. Allí estaba Dueña, corta Saba, le quedó Ariel Pereira, va a Gimnasia ahora. ¿Qué partido se hizo? Que no termine más. El pata Pereira.
acomodar y va a sacar Bonanno. Ese fue el sexto gol de Saviola en este campeonato. Roberto Trota. Sale jugando Gancedo. Le quedó la pelota a Hernán Díaz. La juega por adentro Hernán Díaz y va con Ortega. El centro de Ortega era para Saviola. Viene sacando primero Cufré. Le cayó a Troglio. De Troglio viene para Saba. De Saba para Dinolfi. No se conforma Gimnasia. Se hizo un partido bárbaro en los últimos minutos. Pasó a Dinolfi. Sigue a Dinolfi. Y con lo último que le quedaba quitó Trota. Troglio juega con Ocampos. Está marcando Yepes. Se lo quiere sacar de encima. Acaba Ocampos. Yepes abajo. Cuevas. Pasó Cueva. ¿Qué partido se hizo ahora? Podrían seguir jugando, ¿no? Hasta el amanecer. Acaba el paraguayo Cueva. La pide desesperadamente Ortega. Sigue Cueva. ¿Qué vas a hacer, paraguayo? Cueva. Morfón. Egoísta. Vamos a ver el gol otra vez. Se acomoda Saviola y antes de que lo tapen saca ese remate. Impresionante. Nada puede hacer el arquero. Es obvio. No hay manera de detener semejante pelotazo. De Saviola, el gol número 32 del Conejito en primera. Señoras y señores, no hay más tiempo. El señor Sequeira de Mar Arbitraje esta tarde anuncia que aquí en el Bosque le han allanado el camino a Boca. Igualaron Gimnasia y River 2-2. ¿Qué pasó con la amonestación? Porque daba la sensación de que Yepes era el que tenía amarilla y no Garcés. Sí, pero le decís si es lo mismo que nada, porque lo pueden corroborar y no se retractan, así que son casos que tienen que estar más atentos porque perjudican a todos. Ojalá lo suspendan. A nosotros cuando nos equivocamos nos suspenden y esperemos y confiamos en la buena fe de la gente de la AFA, del tribunal que tiene que juzgarlo, que lo suspendan. Hay quienes decían que River no quería ganar este partido para no facilitar las cosas a Boca. ¿Quiénes? ¿Ustedes? La gente. ¿Qué gente? Se dudaba. La gente de River. No, no, nosotros jamás. Un equipo fue para atrás. Bueno, acá tenemos la polémica, ¿eh? Fue penal, no fue penal, lo traba abajo, lo empuja. ¿A dónde está? ¿Cómo cae? Junta los pies y se tira. Veamos. Únicamente ahí puede ser que haya existido el roce, derecha contra derecha. Qué raro, ¿eh? Bueno, acá, expulsión directa. Vale, expulsión directa, una plancha. Exagerado de la fuerza. Vamos a verla. Y sí, podía haberlo quebrado, ¿no? Bueno, y esta es la que todo el mundo dice. ¿Hubo doble amonestación? ¿No hubo doble amonestación? La historia la cuentan los de afuera, porque el árbitro estaba en otra cosa, no lo tenía. Le informan y él era Yepes, dice Gallego. Y dicen que no, le va a faltar un amonestado en algún lado esta gente, ¿eh? Esta es la de Yepes y aquí viene la amonestación para Yepes. De acuerdo al testimonio de todos los periodistas allí, no había sido amonestado Garcés.